Buenos días, don Germán. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, Florentino. Don Germán, quisiera decirle que, bueno, que todos le vamos a echar mucho de menos. Bueno, los 70 es una buena edad para jubilarse. Ya, pero de todas formas le vamos a echar de menos. Gracias. Don Germán, feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Me deja que le dé dos besos? ¿Cómo no? Bueno, pues aquí está casi todo listo. La exposición me está quedando preciosa. Mire, he puesto las fotos por orden cronológico. Ajá. Desde la fundación del hotel hasta ahora. Esta, por ejemplo, me encanta. Muy preciosa, bonita, ¿verdad? Y aquí tengo una sorpresa. ¿Ve? Usted con su padre justo antes de la construcción del hotel. Aquí está usted jovencito. Ay, uy. Esto hace ya tantos años. Dentro de un rato bajo y vemos la exposición con más calma. Muy bien. Buenos días, Sofía. Felicidades. Gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, Sofía. ¿Sabemos algo del hijo pródigo? Ya han ido a recogerle al aeropuerto. Quiero hacerle un gran recibimiento, ¿no? Y de manera que cuando llegue, como vendrá muy cansado de un viaje tan largo, procura que no le falte de nada, que se encuentre como en casa. Muy bien, de acuerdo, no se preocupe. Confío en ti. El que lleva un rato esperándole es su hijo Lorenzo. Ya, ¿dónde está? En su despacho. ¡Papá! ¡Feliz cumpleaños! ¿Te encuentras bien? Bueno, me he encontrado mejor otras veces. Vamos, no me gusta verte así. Hoy va a ser un gran día. He preparado una fiesta por todo lo alto para celebrarlo. No, ya he visto el revuelo que estáis armando. Lo menos que podíamos hacer por ti. Tú has significado mucho para este hotel. Solo me estoy jubilando. Me hablas como si ya estuviera muerto. No, nadie ha dicho eso, papá. Mira, tengo algo para ti. ¿Y esto qué es? ¡Ábrelo! Lo he comprado en un anticuario. Espero que te guste. Te ayudo a ponértela. Quiero decirte que puedes estar tranquilo. El hotel se queda en buenas manos. Te prometo que haré todo lo posible para sacarlo adelante. ¡Feliz cumpleaños, papá! Perdón. No, no, Bárbara, ¿qué pasa? Acaba de llegar el coche del aeropuerto y... ¿Y ha llegado mi hijo Pablo? El chofer viene de vacío. Pablo no ha cogido su vuelo. Pasajeros del vuelo B724 con destino a Nueva York, por favor, embarquen por la puerta D64. Passengers of flight B724 to New York, please proceed gate number D64. Oiga, oiga. Perdón, ¿era suya una bolsa que había ahí? ¿Cómo? ¿Una bolsa que había ahí? ¿Era suya? Mi bolsa. Se la acaba de llevar un tipo con muy mala pinta. ¡Mierda! A ese no lo pilla usted ya, ¿eh? Joder, y encima ha perdido el avión. Perdone, señora. ¿Tendría usted 20 duros para dejarme? Ana, por favor, llevas ya más de media hora. ¡Ana!
que es el último día de don Germán y voy a llegar tarde. ¡Hala, hija, ya está! Hola. Pero... ¿qué hace? ¿Te has vuelto loca? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Sabes que no podemos traer hombres a casa. Vamos, este está como para dejarlo pasar. Y mucho menos a un desconocido. Para mí ya es un poco menos desconocido. Oye, Ana, que no estoy de broma. Nos estás poniendo en peligro a las dos. Venga ya, Merche, no empieces tú también. ¡No me llames Merche! ¡Que te va a oír! Perdona, Teresa, pero es que estoy harta de vivir como una monja. Tanto control y tanta historia. ¿Qué te crees? ¿Que yo no? ¿Qué hago? ¿Qué va a hacer? Ábrele. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Hola, Ana. Hola. Perdonen que venga tan temprano, pero tenía que comentarles una cosa. Oye, ¿sabéis qué autobús hay que coger? Exactamente como tú lo estás contando. Ah, no. Es que no es verdad que has pedido una licencia para convertir mi hotel en un casino, ¿eh? ¡Mírame! Ni siquiera has podido esperar a que me muera. Si no pensara que es lo mejor para todos, no lo habría hecho. ¿Con qué para todos, eh? Querrás decir para Arturo, ¿no? El sinvergüenza de tu suegro. Es que creíais que no me iba a enterar. Que no lo entiendes lo que yo... ¡Sí, lo entiendo! Sí, dígame. ¿Papá? Pablo, ¿dónde estás? Mira, escucha que solo tengo 20 duros. He perdido el avión. Pero ¿cómo? No me digas que me estás llamando desde México. No, ya estoy en Madrid, pero he perdido el trasbordo. Y encima me han robado el equipaje con el dinero, las tarjetas. Vaya, por Dios. Oye, no sé cómo, pero te prometo que estaré para tu cumpleaños. ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Te mando dinero, otro billete, lo que... No, yo me busco la vida. Pero que hoy voy para allá, sé. ¿Pablo? ¿Pablo? El casino es la solución. Estamos endeudados hasta la ceja. No es verdad. Todavía podemos salir adelante. Venga, papá. No puedes seguir engañándote. La situación es muy grave. Y la responsabilidad me la voy a tener que tragar yo ahora que me voy a hacer cargo del hotel. Ah, muy seguro pareces tú de eso. Mucho menos bebido. Solamente me tomo una cerveza. Además, no me eches la bronca, ya no soy tu marido. Mira, me da igual lo que hagas con tu vida, pero por favor, que no te vea tu hijo así esta tarde. ¿A qué hora es la cita con el médico? A las 3. Y anda, a ver si te arreglas un poco. Te dije que había encontrado un trabajo. Oye, Sofía, que si voy así no es por gusto. Si me dejara algo de dinero, me podría comprar una ropa en condiciones. Venga, toma. Pero no te puedo seguir pasando dinero, ¿eh? Acaban de llamarme del banco y ya me he retrasado 3 veces con la hipoteca. Lo siento, espero que sea la última vez. Además, quiero comprarle a Jorge un ordenador nuevo. El que tiene se le ha quedado pequeño. Cuando encuentre trabajo te lo devuelvo todo, te lo juro, ¿eh? Vale. Juan, Jorge te quiere mucho, no le decepciones. Lo intentaré. Bueno, nos vemos en el médico. Hasta luego. ¿Jorge? Hola, cariño. ¿Cómo estás? Bien, no te preocupes. Oye, ¿te importa llamarme luego? Es que me voy a enganchar a internet. Sí, vale. ¿Pero te has echado la pomada? Sí. Oye, de verdad que estoy bien. Te dejo, ¿vale?
Vale. Pero no te olvides que tenemos cita con el médico, ¿eh? Estate preparado. Un besito. Hasta luego, cariño. ¿Cómo va lo de Jorge? A ver, esta tarde nos dan los resultados de las pruebas. No sé, ¿es tan raro lo que le pasa? Nada, ya verás como al final no es nada. ¿Y ha hablado con Lorenzo de lo de tu aumento? Sí, me dijo que lo buscara hoy. A ver qué pasa. Porque estoy que no puedo tirar, ¿eh? Pues ahí lo tiene. Lorenzo, por favor, tiene un momento. ¿Podríamos hablar de lo de ayer? ¿Ayer? Sí, lo de mi aumento, ¿te acuerdas? Eso háblalo con mi padre. Pero bueno, me dijiste... Te he dicho que lo hables con mi padre. Él es el que manda aquí, ¿no? No me hace ninguna gracia ir a ver a don Germán. ¿Se da cuenta? Ha metido en la casa un hombre al que no le hemos hecho un seguimiento. Alguien que no sabemos quién es. ¿Me está diciendo que antes de acostarme con alguien debo invitarle a tomar un café con usted? Lo único que pretendo es recordarles que son ustedes testigos protegidos. Y que si no siguen las normas, nosotros no respondemos de su seguridad. Vale, entendido. Si usted no tiene miedo, piense en Teresa. La está poniendo en peligro. Lo siento. A veces se me olvida y pienso que puedo ser como una persona normal. Pues ya sabes que no. Eso es algo que tienen que asumir. Ustedes pueden tener relaciones, pero nunca deben revelar su identidad ni hacer nada que pueda dar alguna pista de quiénes son realmente. Esa es la única regla. Comisario, ¿qué clase de relaciones se pueden mantener con alguien si nunca puedes decir quién eres? Tengo que darles una mala noticia. Los abogados de Miño Farela han recurrido la sentencia por defecto de forma. Es increíble. ¿Qué pasa? ¿Es que faltaba algún sello? ¿Nos está diciendo que pueden soltarle? Es posible. ¿Me entienden ahora? El peligro no ha pasado. No puede olvidarlo, Ana. Las dos han testificado en contra de uno de los mafiosos más peligrosos de este país. ¿Quién me mandaría a liarme con ese animal? Bueno, se hace tarde. Me tengo que ir al hotel. Puedo llevarte si quieres. No, no se me... no hace falta. No me cuesta nada, de verdad. Miguel, ¿crees que Farela intentará algo? Bueno, tú fuiste su abogada. Deberías conocerlo mejor que yo. Un embargo. Parece mentira que hayamos llegado a esta situación. ¿Qué te puedo decir, Germán? Además, yo no puedo conseguir esa cantidad antes de 20 días. Tú no puedes hacer nada. Es una orden de apremio. O paga o te embargan. No hay vuelta de hoja. Lo que sí te pido, Ignacio, es, bueno, discreción, ¿eh? Yo no quiero que se alarme el personal y tampoco mi familia, ¿no? Ya me conoces. Respecto al otro de que me hablaste... No, eso sigue en pie, ¿no? Así que pásate esta tarde por aquí con un notario. De acuerdo. Si supiera qué decirte para animarte, te lo diría. No, muchas gracias, Ignacio, pero me he visto en otras peores, ¿no? Cuídate, Germán. ¿Don Germán? Sí. Pasa, Sofía. Enseguida estoy contigo. ¿Sí? ¿Sí? Dígame. Pero como que todavía no lo ha arreglado. Sí, yo había pensado en salir esta tarde a navegar un rato. Mire, díganle a Lalo que lo tenga listo para esta tarde. ¿Está claro? Muy bien, gracias. Hasta luego. Perdona, Sofía. Bueno, dime, ¿qué quieres? Lo he pensado mucho antes de venir aquí. Oh, tranquilízate, mujer, no lo... Siéntate. No, gracias, estoy bien así, gracias. Oh, pero ¿por qué eres tan esquiva? Siéntate y no te voy a comer. Usted sabe perfectamente por qué no me siento. ¿Por qué eres así conmigo, eh? Solo quiero dejar las cosas claras. No va a conseguir nada de mí. Está bien. Está bien, dime. ¿Qué quieres? Bueno, vengo a
Vengo a pedirle un aumento. Lorenzo me ha dicho que hable con usted. No existe el momento más adecuado. Ya. Créame, lo necesito de verdad. Lo siento, Sofía, pero es imposible. Si te lo diera, tendría que hacerlo con todos los demás. Estamos atravesando una mala racha y... Ya, pero es que yo me lo merezco, usted lo sabe. Lo sé. Y ojalá pudiera decirte que sí, pero... De verdad, créeme, no me lo puedo permitir. Ya, pero sí se lo pueden permitir en celebraciones, ¿no? Sí, Bárbara. Sí, es para Sofía. Dime, acaba de llamar tu hijo. Dice que te está esperando para ir al hospital. ¿Vale? Muy bien. Ahora voy, gracias. Dígame, de verdad, si yo me hubiera acostado con usted, ¿se lo podrían permitir? Me duele mucho que pienses eso de mí, Sofía. Tú sabes que todos mis sentimientos hacia ti siempre han sido sinceros. Pero es que yo solo quiero un aumento. Lo siento, Sofía, pero no puede ser, de verdad. Sabía que no iba a conseguir nada de usted. Pero bueno, ¿tú qué haces aquí? Uy. Si lo que tienes que estar es en casita sin hacer nada. ¿Qué va? Pero si estoy perfectamente. Perfectamente no, que ayer ya tuvo molestia. Si es que ha salido ya de cuentas. Mira, no es que no me fíe de Teresa, pero quiero asegurarme de que hoy funciona todo correctamente. Sí, sí. Ella se queda quieta y ya no es feliz. Bueno, yo ya llego tarde. Hasta luego. Me voy a casa a recoger a Jorge. Oye, ¿y esa cara? ¿Te ha pasado algo? No, nada. No te han dado el aumento, ¿verdad? No, hija, no. Don Germán dice que no se lo pueden permitir. Los jefes son así siempre. Estoy harta, Emilia. Llevo toda la vida trabajando aquí y sigo sin tener nada. Siempre con la soga al cuello, siempre luchando. Tranquila, ya vendrán tiempos mejores. Sí, yo lo sé, pero es que llevo meses pidiendo un aumento, meses. Lo sé. Perdón por el retraso. Teresa, para ser gobernante hay que llegar la primera. Lo sé, y lo siento, pero había un tráfico espantoso. Mira, las limpiadoras están esperando órdenes. Uh-huh. Y además don Germán me ha dicho que recibamos a su hijo a cuerpo de rey cuando llegue. Pero bueno, ese marrón te lo vas a tener que comer tú, porque yo me largo. ¡Hombre, por fin voy a conocer al famoso Pablo! No te pierdes nada. Un beso. Adiós, cariño. Adiós. Hasta luego. ¿Qué le pasa con Pablo? No, nada. Cosillas del pasado. Oye, ¿cómo te va con la chica? Bien. Bueno, luego hablamos. Vale, bueno, pues yo me voy para adentro a ver si todo está bien. Uh-huh. Uy, ¿y eso? Anda, recoge lo que no puede quedarse así. Sí, ¿vale? Sí, no te preocupes. Te veo luego. Pues lo mismo me pasé un día por allí, ¿eh? Que muchas gracias, ¿eh? Perdón, ¿dónde va? Pues creo que ahí dentro. Anda, anda, anda. Mira cómo estás poniendo la alfombra. Ve a sacudirte los zapatos a otro sitio. Están esperándose, lo sí, seguro. Sí, seguro, seguro, pero por detrás allí habrá quien le atienda. Pero nada, ¿vamos? Por allí, ¿no? Buenos días. Buenos días. Bueno, tú no tenías que estar en tu casa. Quería asegurarme de que todo iba bien. Hola, Mónica. Hola. ¿Y de la casa nueva qué? ¿Has visto algo? Sí, pero nada que nos convenga. Bueno. Oye, me voy a pasar a felicitar a don Germán y me voy para casa, que no me encuentro muy bien. Me lo dije. ¿Nos vemos allí entonces? Llegaré un poco tarde, por lo de las clases de inglés. No lo olvides. Bueno, pues que las aproveche. Don't worry, my love. Hasta luego. Te acompaño. Don't worry, my love. Qué morro tiene. No seas tontita. Déjame. Siempre a escondida, siempre con mentiras. Como si yo estuviese cometiendo un delito. Ya no lo aguanto más, ¿entiendes? Nos vemos en cuanto se vaya Emilia, ¿vale?
José Luis, despabila. Hay que preparar el buffet para la fiesta. En cuanto arregle lo del salón, voy para allá. Venga, 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 que lo coge el toro. Ey. Buenos días. ¡Pablo! ¡Chiquillo! ¡Mateo! ¿Pero qué hace? ¿Por qué has entrado por la cocina? Por culpa del Doberman ese que habéis puesto en la puerta. Escúchame, ¿y la Paqui sigue bien? Está como siempre, la más guapa. Ya verás cuando te vea. Bueno, yo me voy a ver a mi padre. Veremos a ver cómo le pillo. ¿Me puede echar una bronca por haber llegado tarde? Ve, anda, que está loco por verte, como todos nosotros. Pero oye, ¿cuánto tiempo te has pasado por ahí? Yo qué sé. Ahora, lo que no se me ha olvidado es que me debes un plato de migas así de grande. Eso está hecho. Hola. Buenos días. Buenos días. Hola. Bueno, Jorge, los análisis dicen que tienes un poco de anemia. Eso explica la sensación de cansancio. ¿Y lo de las manchas en la piel? Pues tú comes mucho embutido, patatas fritas y cosas así, ¿verdad? Hoy nada más que se comen porquerías. Pues eso vamos a tener lo que cambiar a partir de ahora. Tendrás que llevar una alimentación equilibrada. ¿Y para la anemia le van a dar algún tipo de tratamiento? Sí, 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 claro. Tiene que llevar un tratamiento a base de hierro y reforzado por una dieta específica. Uh-huh. ¿Alguna duda? No. Vale. Pues entonces, mientras que yo te preparo la receta, tú le dices a la enfermera que te dé una copia de tu dieta. La lees y si tienes alguna duda le preguntas, ¿vale? Vale. Os espero fuera. Muy bien. Venga. Jorge no tiene anemia. ¿Qué tiene? Tiene todos los síntomas de padecer lupus. ¿Cómo? Lupus, eritematoso sistémico. LES. Una enfermedad muy rara. En realidad se conoce poco de ella. Pero bueno, solo tiene unas manchitas en la piel. Eso tendrá fácil arreglo, ¿no? Pero la verdad es que es fastidiado. Pero se cura, ¿no? De momento no existe cura. Solo podemos aliviar los síntomas, pero se desconoce la causa. ¿Qué le va a pasar a mi hijo? Simplificando un poco. El sistema inmunitario de Jorge crea unos anticuerpos que pueden volverse en contra de él y atacar sus propios órganos. Pero se va a morir. Cada caso es diferente. La enfermedad evoluciona con mayor o menor rapidez. A veces remite una temporada, pero eso depende de cómo reaccione su organismo. Jorge es joven, pero no les puedo asegurar nada. Y siendo sincero, Jorge puede llevar una vida más o menos normal, pero va a tener problemas de salud constantemente. ¿Habrá algún tratamiento, algo? No, solo sintomático. Le podemos dar calmantes, antihistamínicos, fármacos que lo alivien, pero no podemos hacer nada más. Lo siento. Qué justo, Juan. Hoy me ha estado enseñando las cosas que hacen el ordenador y... ¿Estás listo? ¿Qué hacemos? Creo que debemos decírselo. Yo no puedo. Juan. Juan, va a ser muy duro, pero tenemos que hacerlo los dos juntos. Sofía. No. No me pidas que le diga a mi hijo que se va a morir. No se va a morir. No vuelva a decir eso. Juan, por favor, no me falle ahora. Ahora no. Jorge te necesita. ¿Dónde va, Juan? Ya estoy. ¿Y papá? Se acaba de ir corriendo. Había quedado con alguien, tenía mucha prisa. No lo sé. ¿Está ya? Sí. Pues venga, cariño, vámonos a casa, ¿vale? ¿Entonces te vas ya? Pues sí, mira, no me encuentro muy bien.
Pues no te preocupes que todo va a salir estupendamente. Bueno. Déjalo en mis manos. Yo me voy, ¿eh? ¿Ya? Nos vemos en casa. Está bien. Oye, ¿qué me querías comentar antes? Nada. Hay problemas con Mónica, ¿verdad? No te lo quería decir hasta después del parto, pero es que está en babia, ¿sabes? Es buena chica. Un poco irresponsable, pero... Deja el trabajo a medio hacer. Y nos carga con el muerto a los demás. ¿Sí? Bueno, pues voy a hablar con ella. Le voy a leer la cartilla. No te preocupes, ¿vale? Anda, déjalo para otro día porque hoy no estás para eso. Hasta luego. Mónica, yo no puedo decirle nada a Emilia hasta que no tenga el niño. ¿Comprende? Ya. Tú eres lo más importante para mí. Sí, pero piensa más en ella que en mí. ¿Crees que yo no tengo sentimientos? Mónica. Necesito estar a tu lado. ¿Mónica? ¿Mónica? Mónica, ábreme. Supongo que estará muy seguro a la hora de hacer una cosa así. En mi vida me he sentido tan seguro. Espero que sea para bien, Germán. Muchas gracias. Papá. Pablo. Pablo. Hijo mío. ¿Pero qué te ha pasado? Un desastre, papá. He tenido que venir en un camión de chuletas. Pero aquí estoy. Y en mi vida me he sentido tan feliz al verte. Ni yo, papá, ni yo. Pero siéntate, siéntate. Dime, ¿cómo te va? ¿Sigues con eso de siempre, no? Sí, papá, sigo con eso. Ay, 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 Pablo. Trabajar de buzo con el talento que tú tienes. Pues lo sigo teniendo. Me gusta el trabajo y además me pagan bien. Ya, ya, ya. Es tu vida, claro. Efectivamente. Oye, ¿y Lorenzo? Tengo tantas ganas de ver a ese pedazo de hermano. Pues no sé dónde andará. Don Germán, seguimos sin tener noticias de Pablo. Pablo, te presento a Teresa, que está sustituyendo a Emilia. Ya nos conocemos. Mónica, si no abres, voy a por la llave maestra. Perdone que interrumpa. Emilia, que se ha puesto de parto. ¿Y tú, Lorenzo? ¿Pero cómo has permitido que tu padre se entere de que pensábamos montar un casino? Mira, yo para despedirte no necesito probar nada. Usted a mí no me va a joder la vida. ¡Hey, tío Pablo! ¿Cuánto tiempo? Lo único que quiere es acostarse conmigo. Pero ya puede estar esperando sentado. Porque ese tío no me pone a mí un dedo encima ni muerta. Bueno, por lo menos una ventaja sí que tiene todo esto. ¿Cuál? Que como ya ha nacido el niño, ya puedes ir buscando el momento de contarle a tu mujer lo nuestro.